Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta fiesta del fútbol juvenil del Club Atlético All Boys. Esta noche premiaremos a la sexta, séptima y octava categoría que han sido campeonas. Y también distinguiremos al jugador destacado de las divisiones juveniles del Club Atlético All Boys. Bueno, gracias, buenas noches a todos. Bienvenidos a la cena organizada por el fútbol juvenil del Club Atlético All Boys para festejar todo este año que han compartido con nuevos profesores, nueva gente, y bueno, felicitarlos por los campeonatos de la sexta, séptima y octava división, la cuarta y quinta que ha sido un poquito desmantelada porque han jugado los chicos en el selectivo y en la tercera división, así que para todos espero que tengan un buen año 2012. Que nos encuentre mucho, mucho mejor, que es lo que tiene que apuntar el club, a que las divisiones juveniles sean la fábrica para poder mantener la estructura y el crecimiento, como lo venimos haciendo hace muchos años del Club Atlético All Boys. Así que bienvenidos, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias al cuerpo técnico de la primera división del fútbol, a Pepe Romero, y a jugadores que están peleando y que nos han llevado a la máxima categoría del fútbol. También todos ustedes pueden disfrutar, ¿no? A los chicos que se encuentran presentes dentro del selectivo de la tercera, y a todos, muchísimas, muchísimas gracias. Es sencillo lo mío, les dejo todo para que la fiesta de los chicos del fútbol juvenil, de los profes, de los técnicos, y agradecerles sinceramente este muy buen año que hemos tenido y espero poder repetir en el año 2012. Gracias a todos, buenas noches. Leonel Di Benedetto. Leonel Di Plácido. Leonel Di Plácido, lateral derecho, histórico de Club All Boys. Julián Gustavo Galvagno. Leonardo Antonio López. Leonardo López, wing derecho, veloz, goleador. Lucas Ezequiel Madera. Lucas Madera, central de lujo. Ignacio Andrés Martín. Nicolás Sebastián Pérez. Nico Pérez, otro histórico del club. Espiro Riquelme. Nicolás Federico Cederovisti. Nico Cederovisti, otro histórico del club, lateral izquierdo. Guido Ezequiel Sicari. Guido Sicari, lateral izquierdo, otro chico de los años de infantiles. Ezequiel Nicolás Sosa. Ezequiel Sosa, el arquero de la categoría campeona. Jorge Martín Soto. Jorge Martín Soto, otro histórico del club, central de infantiles con nosotros. Franco Stechina. El capitán del equipo, Franco Stechina, número 5 del grupo. Brian Nicolás Machuca. Emanuel Augusto Don
Vargas, volante derecho del cuadro de Cualboy. Brian Ezequiel Vela. Axel Damián Cantarena. Axel Cantarena, arquero de la sexta campeona. Roque Ezequiel Ovejero. Gianluca Spinoca, lateral derecho de la sexta campeona. Matías Francisco Pizza. Yago Agustín Pino. Román Lovera. Román Lovera, enganche de la sexta división. Jonathan Alexis Cardoso. Lucas Sebastián Espíndola. Lucas Espíndola, goleador de la sexta edición del torneo. Ezequiel Jonathan Velázquez. Fuerte el aplauso para los jugadores. Y ahora vamos a llamar al preparador físico, Daniel Van der Moer. Gracias por tanto. Lo trajo el presidente de San Telmo. Fuerte el aplauso para Daniel. Y también vamos a convocar al director técnico de la sexta división, Alejandro Montenegro. Bien fuerte el aplauso para el director técnico.